Good evening. Hello. Good evening. Hi. Hi, Miss. How are you? Hola, hola. How are you? I'm good. Thank you. And you? I'm fine. Okay, I'm glad. Okay, guys. Bueno, falta un minuto ya. Esperemos un ratito. ¿Cómo están las chicas? Hola, ¿cómo están ellas? ¿Qué me dicen? No quieren hablar. No quieren hablar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Ok, vamos a ver, ya vamos poco a poco. Ok, vamos a ver, ya son las 8 entonces. Bueno, enciendan sus camaritas, por favor. Thank you, thank you. Vamos a ver los demás. Ok, muchas gracias. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Hello, guys. I hope you are doing good. Espero les esté yendo bien. Vamos a dar inicio entonces a la clase, porque ya son las 8, ¿ok? Bienvenidos de nuevo. Vamos a darle acá a compartir. Ayer estábamos hablando sobre los countable y los uncountable nouns, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver un poquito sobre, y nos habíamos quedado con las expressions, con some y any. Pero antes de empezar con este tema, necesito hacer una actividad previa a esto. ¿Se recuerdan que estábamos viendo los quantifiers? Les estaba explicando que para que los non-countable o uncountable nouns se puedan contar, se usan este tipo de palabras con las que sí se pueden contar los uncountables. Entonces, vamos a estar aquí en la siguiente diapo. Les voy a mostrar un poco sobre este pequeño ejercicio. Y voy a necesitar su ayuda, ¿verdad? Para que me vayan diciendo cuál pertenece a cuál. Por ejemplo, dice la instrucción: place one of the words from the list before each noun below. Use each word from the list only once. Como pueden ver acá, están los diferentes tipos de nouns, que la mayoría son no contables, ¿verdad? O sea, que no se pueden contar. De este lado, en la derecha, podemos ver la lista de palabras que hacen que los countables puedan ser contables, ¿verdad? Entonces, hay acá, a este lado, hay 10 oraciones. Y acá hay 10 también. Entonces, están cabal y cabal, ¿verdad? Entonces, voy a necesitar que me ayuden acá con su participación, que me digan cuál debe estar en cada uno de estos de acá de la izquierda. Entonces, por ejemplo, yo les digo la primera. La primera es bien fácil, ¿verdad? Es, obviamente, a cup of coffee. Entonces, acá cup ya estaría, ¿verdad? Ya no se vuelve a necesitar porque están cabalitas, las 9. Entonces vamos a seguir con la número 2. A ver, ¿quién me ayuda acá? ¿Cuál creen de esta lista de acá va en la number 2? Balón. Glass. A glass. Ajá. Galón. A galón. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver. Creo que es botella. Puede ser también a bottle of milk. Los tres que han dicho, la respuesta también se puede, pero vamos a ver cuál es el. También podríamos usar a glass, podemos decir un galón, también podemos decir a bottle,
pero en este caso, como el ejercicio lo tiro así, vamos a ver al number three. Number three. ¿Cuál creen que es? Ya tomamos glass and cup. Ice cream. Gallon. Gallon. It's gallon. Later. Are you sure, guys? Gallon. El bowl. El ice cream. ¿Están seguros? Vamos a ver. Gallon, líder. ¿Alguien más tiene otra respuesta ahí que me diga? Vamos a ver. A box of ice cream. Que viene en las... En esas cositas blanquitas, ¿verdad? Algunas vienen en cajitas. Entonces, vamos a ver number four. Este está fácil. Lo vimos ayer en la clase. Bowl. A bowl. Bowl, yes. Excellent. Ahora, number five. Ahí va a ser. A ver, me escucho. Ayuda, please, aquí. ¿Quién me ayuda? Help me, please. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál va? Bottle. Bottle. Bottle of yogurt. The love. Love. Carga. Trust me. Nadie. Vamos a ver, ¿cómo sería entonces? A container of yogurt. Ok, vamos a ver la number six. Love es rodaja, ¿verdad? Love. Dije ahí, miren. Love bread. Ahí está, ya. Ok, a loaf of bread. Next one, seven. Gallon. 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 Container. Yes. Yes. Container, ya está, no se puede tomar. Number eight. El atún usualmente siempre viene en un lata. ¿Cómo le dicen a esas can. Latitas? Ajá. A las latitas. Entonces sería a can of tuna. Usualmente el atún y las sardinas siempre vienen en las latitas, ¿verdad? Entonces se dice a can of tuna. Number nine. Ahí sí sería una. Bottle. A bottle of Coke. Excellent. Y el último sería. ¿Cuál falta? Piece. A piece of candy. A piece of candy. A piece of candy. No me ayudaron las demás. ¿Qué les pasó? No los escuché. Fueron pocos los que estuvieron participando. ¿Ok? Entonces, con estas palabras se les dicen measure words. O sea, palabras para medir. Podemos contar los uncountable nouns. De esta forma, sí. De lo contrario, nunca le vamos a tener que agregar a ninguno de los countable nouns la S ni la S. Recuerden eso, ¿verdad? Solo es con los countables que tenemos que agregarle S. Y también podemos usar los números, podemos usar a o an para referirnos a los countable nouns. O sea, que se pueden contar uno, una o siendo específico con los números. Ok, entonces vamos a continuar entonces con el some y any que nos habíamos quedado ayer. Ok, vamos a ver. Les estaba diciendo que some y any se utilizan bastante con los countable y con los uncountable nouns. Por ejemplo, tenemos acá las oraciones que dice there is some water on the floor. There are some students here. Do you have any food? Do you have any apples? Y vamos a continuar acá que les decía, ¿verdad? Que ambos se pueden utilizar con countable and uncountable. Y aquí podemos observar unos ejemplos que ya se los decía ayer, ¿verdad? Entonces, continuemos, como les decía. Dice que some, al español traducido,
sería algunas, algunos o algo de. Esa sería su traducción al español. Entonces, dice que usamos some with plural count nouns, con nombres contables plurales. Y con noun count nouns, con nombres no contables. Entonces, cuando digo plural count nouns, son los nombres que se pueden contar, pero en plural, ¿verdad? Entonces, aquí está el plural oranges. Entonces, puedo decir, acá en el primero dice también con non-count nouns. You can have some coffee. Recuerden que coffee es uncountable. Entonces, you can have some coffee once a week. Se puede decir, ¿verdad? Puedes tomar algo de café una vez a la semana. Esa sería su traducción. Y el otro ejemplo que ya es con plural count nouns, o sea que con los nombres contables que son plurales que se le agrega S, también se puede usar some. Por ejemplo, eat and eat more fruit, buy some oranges. Y come más fruta, compra algunas naranjas. Entonces, en ambos casos podemos usar some, ¿verdad? Aquí lo pueden ver con plural y con los plural contable y con los uncountable. Entonces, ¿cuál es la traducción? Algunos, algunas o algo de. Esa es la traducción de some. Vamos a ver la siguiente slide. Ahora vemos, dice que some se utiliza simplemente in affirmative sentences. Como pueden observar acá, affirmative sentences. O sea, afirmativa, ¿verdad? Y any se utiliza nada más para negativo, para oraciones en negativo, que significaría ningún, ninguna, o nada de. Y para questions se utiliza any también, que significaría algunos, algunas, o algo de también. Entonces podemos observar acá, aquí está some. You can have some fruit every day. Puedes tener algo de fruta cada día o puedes comer algo de fruta cada día, dice. But you can have any sugar, pero no puedes comer o tener algo, en ese se traduce como comer, ¿verdad? Pero no puedes tomar nada de azúcar. Entonces, aquí some solamente lo utilizamos para affirmative y any, en este caso, aquí está, can't, cannot, o sea, está en negativo. Entonces, ahí sí entra any, but you can have any sugar. Ahora el otro ejemplo dice, no, no, you can't have any chocolate. No, no, no puedes comer nada de chocolate. Negativo. Question sería, él le dice, can I have any chocolate? Y entonces la respuesta de él fue, no, no, you can't have any chocolate. Entonces, any solamente utilizamos en negativo y en questions. Y some lo utilizamos solo para affirmative sentences. Que les quede claro eso, ¿verdad? Ahora, continuemos. Acá, vamos a ver unos ejemplos sobre some en oraciones afirmativas. Por ejemplo, vemos acá, there is some water in the bottle. Su traducción sería, hay algo de agua en la botella. There are some apples in the kitchen counter. Hay algunas manzanas en la encimera. Algunas, miren, algo. I would like some water. Water is incountable, dice. Entonces, todos estos de acá, el único que es incontable es water, water. Y este ya lo puedo contar, dice, algunas manzanas. En este caso, I would like some water. Me gustaría un poco de agua. Significaría. Entonces, utilizamos some para affirmative sentences. Vamos a continuar. La única excepción dice, que se la voy a mencionar acá, dice que se usa some, use some in questions when offering or requesting something. Cuando están ofreciendo algo. Vamos acá, por ejemplo, would you like some bread? ¿Quieres un poco de pan? Está ofreciendo, ¿verdad? Request, can I have some water, please? Le está preguntando, can I have some water?
please. ¿Me puedes dar algo de agua, por favor? Esas dos son las únicas excepciones donde podemos usar some. Cuando es offer y cuando es una request. ¿Ok? Continuemos. Ahora, any en negative sentences. Podemos observar acá que any, como les venía diciendo, lo utilizamos solamente para negative y para interrogative sentences. Oraciones en negativo interrogativo. Por ejemplo, there isn't any meat in the fridge. No hay nada de carne en la nevera. There aren't any apples in the kitchen counter. No hay ninguna manzana en la encimera. Y la última, have you bought any milk? ¿Has comprado leche? Como ustedes pueden observar, en algunas ocasiones any usualmente no se traduce, ¿verdad?, al español. ¿Has comprado leche? No hay ninguna manzana en la encimera. No hay nada de carne en la nevera. Entonces, vamos a ver acá. Dice que some y any también pueden ser usados cuando no se sabe el número exacto. O sea, es desconocido. Si estamos en una multitud de personas y no sabemos exactamente el número, entonces ahí podemos decir some. There are some people. There are some people in town. Es un ejemplo, ¿verdad? El número dos, the exact number is not important or relevant. O sea que el número exacto no es muy relevante o importante. En ese caso lo podemos usar, some. Some y any are used with countable and uncountable nouns, que ya le venía diciendo, ¿verdad? Son usados con los nombres contables e incontables, ambos. Ahora, estos son un ejemplo. Son ejemplos, de este caso sería de any en interrogative. ¿Cómo se respondería? Are there any tomatoes in the fridge? En afirmativo puede decir a la respuesta de esa pregunta sería yes, there are some. O en negative, no, there aren't any. Cuando estamos ofreciendo, acuérdense, usamos some. Solo esas dos son las excepciones, when offering and making a request. Sería la respuesta de esta pregunta, would you like some coffee? Yes, please, I like some. Making a request, would you mind lending me some money? Y la respuesta sería, of course, here you are. Entonces, esas son las excepciones de some, ¿verdad? Donde se puede utilizar en el caso de interrogative. Solamente en interrogative. Ahora bien, vamos a ver. Using some in English, ya les venía mencionando, ¿verdad? Some is used to mean a little and a few. Also, some can be used, que ya les venía diciendo, with countable nouns, it means a few. En oraciones contables, dice, sus significados son algunos o algunas. Some. Ya les había dicho eso previamente. Y en frases, con incontable significa un poco o algo de. Vamos a la siguiente, que es any. Como les decía, any no tiene una traducción así literalmente, ¿verdad? Entonces, se podría decir is used to mean no or zero. Se usa para decir no o que no hay nada, ¿verdad? Cero, cero. Can be used también con los countable y los uncountable. When it used with countable nouns, they are always plural. Cuando se usa con los nombres contables, siempre es en plural. When it's used with countable nouns, they always become singular. Y usamos any en preguntas con sustantivos. Sustantivos son los nombres, ¿verdad? Los sustantivos son los mismos nouns. Así es como les decimos en español, ¿verdad? Con sustantivos contables e incontables. Dice, a veces no tiene traducción al español. Any a veces no tiene una traducción al español. Por eso les decía en las anteriores acá, miren. Have you bought any milk? Entonces, aquí sí no tiene una traducción al español. ¿Has comprado leche? Porque sería incorrecto que diga, ¿has comprado nada de leche? Entonces, en este caso, sí no tiene una traducción literalmente. Por eso decimos,
a veces no tiene traducción al español, any, solamente any, ¿verdad? Ahora bien, en conclusión, chicos, some y any se usan ambos para los countable nouns y los uncountable nouns. Como les decía, some solo se utiliza para affirmative y las excepciones son cuando es an offer or a request. Y any lo usamos simple y sencillamente para las negative sentences and questions. Entonces, el ejemplo sería, there is some cheese in the fridge. Y any, there isn't any cheese in the fridge. No hay nada de queso en el refrigerador. Perdón. Is there any cheese in the fridge? Entonces, de esa forma es que usamos some y any. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con el siguiente. Ah, ok. Aquí sí ya. Vamos a ver. Voy a necesitar que ustedes, bueno, vía mensaje va a ser ahora. Van a hacer las cuatro. Las cuatro, ¿verdad? Van a tener que pensar muy bien la opción. Van a poner, van a escoger ya sea some o any. ¿Cuál es la que queda con el noun? O sea, si es contable o incontable. Vamos a ver en la primera, there is some o there is any Coke. Acuérdense, some cuando lo utilizamos, cuando son afirmativos. Y any cuando son questions o negatives. Entonces, ¿entienden lo que van a hacer? Solo van a elegir entre some o any para completar la oración. ¿Yes? Yes. Yes. Ok, entonces, a escribir se ha dicho en el chat acá, ¿verdad? Ahí van a poner las cuatro. Las cuatro quiero. Recuerden, chicos, any solo se utiliza para las negative y las questions, no para affirmative. O sea, si no encuentran ustedes acá que dice aren't, isn't, y una con question mark, entonces estaría incorrecta esa oración si lleva some, porque some solo es con, les dije, affirmative. Entonces, any, negative, and interrogative. Remember that. Muy bien, lo bueno fue que ya lo
editaron ahí. Remember always. Recuerden esto. Okay. Okay, entonces en la primera sería, como está en afirmativo, there is some coke, porque ahí no está negativo ni interrogativo. And number two sería, there aren't any chips, ¿verdad? Porque está en negativo. Number three, esa está positive. Entonces, por lo tanto, sería some. There is some salad, positive. Y la number four, que es interrogative, por lo tanto, sería are there any chips? Yes, that is good. Muy bien, los felicito. Hicieron excellent. La mayoría veo que sí entendió. Okay, guys. Vamos a ver. Did you finish? ¿Ya terminó la mayoría de contestar? De los 22. Vamos a ver si alguien más me contesta. Creo que ya terminaron todos. Bueno. Vamos a darle entonces continuación a la presentación. Ya este creo que ya finaliza con esta parte. El tema de some y any expressions. Ahora vamos a continuar hablando sobre. Vamos a hablar un poco sobre los common breakfast foods in different countries. Entonces vamos a ver un poquito de vocabulary también sobre food, pero en diferentes partes del mundo. ¿Qué significa breakfast? Aquí, permítanme que está. Desayunos. Desayunos. Muy bien. Okay, common breakfast foods in different countries. O sea, el desayuno que se come en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Common breakfast. Vamos a continuar entonces. Pero primero quiero comenzar preguntándoles esto, a ver si me entienden. Dice la número uno, does your family have any special food, ritual, holidays, special meals, recipes, traditions? Estoy preguntando acá que si su familia tiene algún tipo de especial de comidas o rituales que hacen en las festividades, cuando celebran, por ejemplo, cumpleaños, cuando van a cuando celebran Navidad, cuando están aquí, usualmente no se celebra la Thanksgiving, ¿verdad? Pero para Navidad y para Año Nuevo, para Nochevieja, siempre usualmente todas las familias se hace una cena, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, ¿hay algún ritual que hacen ellos antes de preparar todo eso? ¿Qué tipo de comida es que preparan? Usualmente siempre es. Cosa dulce, ¿verdad? ¿Hola? Comida dulce para Día de Muertos, todo en miel. Ah, sí, ajá.
todo en miel, ¿verdad? Para el Día de Muertos. La Semana Santa también. En Semana Santa. Ajá, depende de la festividad. Depende del tipo de festividad, ¿verdad? Si estamos en Semana Santa, es una, es otro tipo de... Cocoteniel, torreja. Ajá. Atoles. Estado forrado. También. Ya cuando vamos, ya para Navidad ya es diferente, ¿verdad? Que hacen los tamales, el pollo. Pavo. El pavo. Entonces ahí cada quien en sus familias tiene ese ritual, como les pueden decir, para hacer en las festividades. O sea, cada quien tiene cómo hacerlo, ¿verdad? De diferentes formas, porque no hay nadie que lo haga igual, ¿verdad? Todos son diferentes. Entonces, la número, aquí está repetido otra vez. La número 2. Dice, what food remind you of your childhood? O sea, está preguntando, ¿qué comida le recuerda a su infancia? ¿Quién me puede ayudar acá? ¿Qué comida? Cuando ustedes prueban algo y dicen, ay, esto me recuerda cuando estaba pequeño. ¿Qué comida les recuerda? A ver, ¿qué me pueden decir? Los algodones de azúcar. Yes, los algodones de azúcar. What else? A ver, los demás. What happened with you? ¿Qué pasa con los demás? ¿Me quieren participar? No creo que no haya una comida que les recuerde cuando estaban. Ay, yo cuando comía esto, cuando estaba chiquito. Por ejemplo, ¿qué puede ser? A mí me gustaba... Las gomitas también. ¿Las gomitas? Ajá, gummy bears. Los turrones. Los turrones. Sí, los turrones. Ajá. What else? ¿Alguien más que quiera compartir? A mí lo que me recuerda a la infancia es como unas papitas que se llamaban papalinas. No sé si todavía vienen o ya no vienen, pero eso sí, como eso me recuerda bastante. Ah, bueno, entonces cada quien tiene su como sus churritos a veces, ¿verdad? Los churritos también nos recuerdan a nosotros cuando estábamos chiquitos. Ay, que íbamos con los frutsis, a comprar los frutsis y los churros ahí con el montón. Entonces eso también nos recuerda cuando estábamos pequeños. A ver, ¿quién más que quiera compartir? Hojas de jocote. Ay, las hojas de jocote. Ok, muy bien. A mí también me gustaba eso. Con limón, ahí las sacábamos todo. Los gloopies. Esos gloopies no sé cuáles son. ¿Qué eran los gloopies? Era una bebida. Ah, de sabores. Sí. De sabores. Tenía y usted podía hacer formas. Es cierto. Con la bolsa. Ajá. Igual cuando comemos los rocanieves, ah, sí, se tiraban las bolsitas, es cierto, ya me acordé. El deli pop también, ese sí, de sí, esas bebidas que eran azucaradas. Y se acuerdan de unas cositas que venían en forma de fruta que eran pura azúcar. Sí, ajá, sí. Entonces eso del sabor de era la azúcar con el sabor, ajá, de la fruta. De la fruta, había de limón, de uva. De uva había, entonces esas también, cuando pruebo eso. Los toffee, ajá. ¿Quién más? Vamos, chicos. A ver, ¿alguien más que no haya mencionado algo? Que no se haya mencionado acá. Los churros. Los maravillosos panes con huevo picado que ponían en la lonchera. Ah, sí, los panes con huevo, los panes con frijoles también. Ajá, o mayonesa o sándwich spread. Ajá, también eso, miren. Todo eso lo recuerda a nosotros, a nuestra infancia. Yes. Habemos 22 y no escucho casi que nadie me diga. Solo unos 3 son los que me están aquí diciéndome y me están recordando también a mí qué era lo que yo comía. Y los chocolates de Milán y los Popeye. ¿Cómo? Los chocolates Milán y los Popeye. Ah, sí, también. A veces para Navidad también me gustaba comprar unos chocolates que venían en forma de Santa Claus. El Santa. Ajá.
Y sí, los colgaba yo en el arbolito. Ahí. Las botonetas. Las yes. botonetas también. Ya yes. tiempos no sé de ellas. Ok, las sorpresitas. Las sorpresas, lo que venía todo en las sorpresas. Sí. Los chocobitos también. Los chocobitos, los zapitos también. Las paletitas de corazoncito. Ajá, cierto. Las paletas de corazoncito también. Que traían frases ahí. Ajá. Cierto. Ajá. Ok, chicos, muy bien. Veo que ya, ya nos pusimos así sentimentales. Vamos a continuar entonces. Ok. Vamos a ver. Food around the world. Dice que there are many different types of food. Hay diferentes tipos de comida alrededor del mundo, ¿verdad? Ustedes deberían de saberlo porque en diferentes partes del mundo siempre cambia. People eat different foods depending on their culture. Dice que la gente come diferente comida dependiendo de su cultura. Their culture might decide the food that are commonly or normally eaten. This is different in different countries. Perdón. O sea que en todas partes no hay un lugar donde usualmente se coma lo mismo, ¿verdad? Y acá en El Salvador, ustedes podrían decir huevito con frijoles, pan francés, crema, plátanos. Entonces, en otra parte, eso no es visto, ¿verdad? Entonces, depende de la cultura de cada país, eso es lo que se come y eso es lo que vamos a estar viendo a continuación. Un poco de lo que comen en diferentes partes del mundo. Vamos a continuar entonces. Pero primero, vamos a empezar con este. Es una pequeña práctica ahí. No sé si reconocen estos dos platos. Paella. 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 Y este ravioles. Ravioles. Ok. Italia. Entonces, ¿la paella de dónde es? Francia. España. España. Entonces, ya veo que sí. Sí, han probado del. Cierto, es cierto. Hacen, uh-huh. hacen concursos de la paella más grande del mundo. Ok. Entonces, ¿me dicen el ravioli? ¿De dónde es el ravioli? Ravioli. Italia. 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 Yes. Aquí está, miren. Entre estos dos, ¿cuál prefieren ustedes? Yo la paella. También. También. Paella. Es muy buena, sí. Forever. El ravioli, es que el ravioli no mucho, ¿verdad? Pero se ve más colorida la paella. Ok, chicos. Los demás, ¿qué les pasa a los demás? Necesito que participen. Vamos al siguiente, entonces. Estos dos. Where in the world? Sushi. ¿Dónde? Japón. El sushi, y esta es, a ver si me la si adivinan. Caesar esta. Salad, no. Caesar. No. Mexican no, salad. Mediterráneo. Está allá en Europa esto. Grecia. Ajá, ¿cómo dices? Grecia, Greek. Sí, Greek salad, Greek. Muy bien. Ahí está, miren. Greek salad. Es de Grecia. Y el sushi, que es de Japón. Muy bien, guys. El sushi casi no me gusta. ¿Cuál de estos dos prefieren ustedes? ¿La ensalada o el sushi? Sushi. Sushi. El secreto del sushi es la salsa negra de soya. La salsa negra de soya. La verdad, a mí no me gusta el sushi. Prefiero la ensalada. Se ve muy buena. Entonces, sí. Bueno, y para nosotros que nos gusta estar a dieta, ¿verdad? Bueno, que el sushi también no contiene mucha grasa. Así que, muy bien, chicos. Vamos a continuar, entonces. Ahora, vamos a ver un poco de esto que dice Breakfast Around the World. Entonces, podemos observar acá, son muñequitos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los diferentes platos en las diferentes partes del mundo? Podemos observar que en Egipto, en Marruecos, en Nigeria. Perdón. La mayoría de estos son en África. Estos son los diferentes tipos de platos, o sea, de desayunos que se comen en África.
Como pueden ver acá, tienen sus nombres también. Café Touba, ¿verdad? Abajo tienen una pequeña descripción de lo que lleva, o sea, de cuáles son los ingredientes. Por ejemplo, el Kanjiro es a pancake like bread. Casi no se ve. En honey dice, ay, tiene hígado. Entonces podemos ver acá sus diferentes nombres. Vamos a ver la siguiente. Different types of breakfast. Ahora seguimos estamos por allá, por la India, por China. Entonces podemos ver que los platos acá se ven un poco apetitosos, aunque están en muñequitos, ¿verdad? Tenemos el chai, que es de Eastern Africa. Vamos a ver cuál otro se conoce acá. El curry. Vamos a ver en Bangladesh, Irán. Se pueden observar unos huevos acá, uvas, mucha frutita. Acá vamos a ver chipsi mayai, que es de Tanzania. Ni idea. Pero cada cultura tiene sus diferentes tipos de comida, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Acá seguimos en Australia y ya vamos viendo algo conocido, ¿verdad? El bacon, eggs, beans, grilled tomatoes, mushrooms, and other ingredients. En Australia también se puede decir toast, flakes, cereal, and milk. Vamos a ver en Turquía, menemen. Malasia, Singapur, Israel, vamos a ver en Corea, rice and bachan. Vamos a ver aquí en Philippines, dice que son huevos con garlic fried and fried rice. Vamos a ver acá, entonces continuemos. Son bastantes acá, vamos a ver en Francia las tartines, son baguettes, dice. Pedazos de baguettes con butter. Vamos a ver en Rusia. Qué montón. Miren lo que comen en United Kingdom, o sea, en Inglaterra. Acá sí es full English breakfast. O sea, está lleno de cosas. En España son los churros. Este es un desayuno usual. The Netherlands dice que es pan con butter and covered with sprinkles. Fiji, Nueva Zelanda, Indonesia, Switzerland. Vamos a ver el siguiente. En Italia, Costa Rica, gallo pinto. En los Estados Unidos podemos ver el bagel. Es una dona, ¿verdad? Con crema de queso. En Canadá vemos los huevos fritos con también el bacon y unos hot cakes. Y algo de syrup. Vamos a ver Bulgaria, México, los famosos huevos rancheros. A veces los hacemos acá también, esos huevos rancheros, ¿verdad? Para el desayuno. Jamaica, en Venezuela están las cachapas. Esto nunca los había visto en Venezuela. Colombia, changua. Y en Cuba, la tostada con café con leche. Entonces, miren cómo se diferencia cada país con su tipo de comida dependiendo de la cultura. Vamos a ver. Ahora vamos a leer este que dice Continental Breakfast. Este es un tipo de desayuno ligero, dice, que incluye diferentes tipos de café, tés, jugos, frutas y diferentes tipos de, como les digo, pans, estos. Como se les dice, pastries es como el pan, pero el que venden en las pastelerías, bien rico, ¿verdad? Vamos a ver Hawaiian breakfast. Este incluye huevos, carne, hamburguesa, ya sea de hamburguesa o salchicha, y arroz. They eat tropical fruits. Se comen ahí usualmente frutas tropicales. Por ejemplo, la papaya. Y dicen que they drink papaya or orange juice. Beben jugo de papaya o de naranja. Entonces, estos son uno de los que pueden observar acá. También tenemos este,
el French breakfast. Que este, dice, incluye pan con jamón o mantequilla y a veces croissant. Ellos beben una taza de café negro o chocolate. Children eat cereals. Los niños comen cereales. Ok, vamos a ver. Ahora, esta es una práctica. Vamos a ver. Permítanme. Ok, este sería un juego de guessing game. ¿Qué significa guessing game? Juego de adivinar. Adivina y juega. Tijos. Sí, algo así. Yo les pongo la imagen y ustedes tratan de adivinar de dónde es. Aquí pueden ver que está en español. Está en Spanish. Dice arroz y frijoles, natilla, huevos revueltos, jugo de fruta, plátano maduro frito. A ver, vamos a ver si adivinan este. Ha de ser algún latino, ajá, algún país latino ha de ser. Es Costa Rica. Ok, qué rápido. Vamos a ver. What happened? Ok. Costa Rica. Yes. Yes, miren qué rápido lo adivinaron. Vamos a continuar entonces con el next one. A ver si lo... Podemos ver. Mushrooms, beans, fried eggs, grilled tomato, sausage and bacon, black tea and toast. Inglaterra. Podría ser. England. Ok. England. Puede ser England. ¿Alguien más? Yes, United Kingdom. USA. USA. May, it could be USA. También me dijeron Canadá. Me dijeron Canadá, ¿no? Maybe UK. UK, uh-huh. England, es el mismo. Ok, let's see. Es England. Sí, ellos comen bastante ahí, ¿verdad? Ok, vamos a ver con el siguiente. Bacon, pancakes, maple syrup. Canadá. Ajá, ¿de dónde viene el maple syrup? ¿De? De Canadá. Canadá. Canadá, ok. Canada. Muy bien. La miel de maple. La miel de maple. Ok, guys. Siguiente. Churros and chocolate. Spain. 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 Todos los chicos me están participando. ¿Qué les ha pasado a los chicos? Churros and chocolate. Spain. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora, otra actividad, que esta sería la última. Acá se me fue esto. Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ahora es el turno de ustedes. Van a escribir, write down what you had for dinner last night and the night before. In groups, you will compare what you ate. Vamos a hacer los, ya lo último, ¿verdad? Los breakup rooms. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer? Cada uno va a escribir lo que comió ayer en la noche y la noche antes. O sea, anteayer. Van a escribir lo que comieron ayer y anteayer. Luego van a comparar ustedes, ya cuando hayan terminado cada uno, qué es lo que comió, vamos a ver cuáles son las similaridades que comparten, si comen lo mismo, si comen otro tipo de comida. Entonces, por eso quiero saber qué es lo que ustedes comen en la noche, ¿verdad? En la noche, dice, last night and the night before. Entonces, vamos a hacer, hay 22. Vamos a hacer 4. Y la vamos a crear. Ok, entonces ustedes solitos van a escribir sus respuestas y después las van a comparar con su grupo. Yo cuando llegue a la sección voy a esperar a que me vayan diciendo cada uno a ver cuáles son las similaridades que comparten. Ok, vamos.
Serían en la noche anterior, ¿verdad? Uh-huh. Podríamos decir bean, egg, cheese, cream, coffee, o no sé cómo decir fresco. Refresh, ¿va? ¿Cómo van? Hola. Hola, teacher. Pues allí poniéndonos de acuerdo, comentando qué es lo que cenamos anoche. Uh-huh. Y lo que cenaron la noche anterior también. A ver si comen lo mismo. ¿Ya tienen ahí una idea de lo que van a decir? Creo que sí, teacher. Ok, bueno, entonces voy a regresar en un momentito, tal vez ya están todos listos. Ok. Hello, ¿cómo van? Hi, teacher. Hi. ¿Ya terminaron? Oh, hello. Yes, ¿ya terminaron? Yo todavía no. Ok. ¿Quién más le falta? Vaya, vamos a ver. ¿Quién me quiere decir ahorita? Bueno, my dinner the day before yesterday was red beans. Uh-huh. Coffee and bread pans. Uh-huh. And last night I had rice with fried eggs, tomato, cream, and tangerine. Uh-huh. Okay, muy bien. Entonces, vamos a ver con quién lo voy a comparar ahora. ¿Quién más me quiere decir? A ver cuáles son las similitudes que tienen con la otra compañera. Thank you, Glenda. Okay. Voy yo. Okay. Yesterday dined two pupusas. Okay. And Coke. And a Coke, okay. And the night before? El día antier. Ese me falta. Ah, okay. No se recuerdan. Pero de un día para ¿cómo no? Otro. Pero estoy escribiéndolo ahorita. Okay, okay, okay. Bueno, entonces vemos la comparación, ¿verdad? Glenda comió algo, dice, como frijolitos, dice, y acá Karina me dijo que había comido pupusas. Vamos a ver quién más. Dele, Karina. Usted debe empezar. Ajá. No, dele usted porque yo ya dije. Ah, vaya. Ella ya dijo okay, uno, dice. Dale. Diner last night, bread with cheese. Okay. And the night before, eggs, beans, cheese, and bread. Okay. Bueno, se parece al de Glenda, ¿verdad? Un poco sí. La comida. Okay, muy bien. ¿Y Giselle? ¿Qué dice Giselle? Thank you, Carla, Mercedes. Thank you, teacher. ¿Qué comió? The last night. Uh-huh. Eat pizza and soda. Ok. Vemos las similitudes, ¿verdad? Hay dos y que comieron comidita así casera. Y las otras dos que no, mejor pedimos a domicilio, dijeron. Para comer afuera. Ok, muy bien. Vamos a ver quién me falta. Francisco. Thank you, Giselle. Hi, teacher. Hi.
What sorry, did you mean? I don't attention the class because oh. I working. Ah, okay. Pero me puedes decir qué comiste ayer? What did you eat ayer. Last night? Uh-huh. In English, can you tell me? I eating pupusas and drink coffee. Ah, okay. Vaya, entonces vemos dos que comieron pupusas. Okay. Bueno, ves que no estaba tan fácil no estaba tan difícil, perdón, lo que ibas a hacer. Solo ibas a decirme qué comiste. ¿Ok? Bueno, sí, pero es que, disculpe, que como ayer no pude conectarme también porque andaba trabajando en unas áreas donde no tenía señal y no puse atención. Y hoy igual estoy trabajando y no he puesto atención en lo que es la clase. Ok, pero no hay problema. Ahí el video siempre queda subido en YouTube. Lo bueno fue que participaste aquí. Así que gracias, ya terminé con ustedes y los veo de nuevo acá en la sala principal. ¿Ok? Ok, thank you. Ok. Oh. Yes, no. ¿Ya están listos? Teacher. Yes, teacher. Ok, yes, vamos teacher. A empezar. ¿Cuáles son las diferencias que tienen o similitudes en las comidas que ustedes tuvieron? Pues yo creo que todos tenemos, que no nos parecemos mucho. Solo a la cena de ayer, que fue pupusa. Ah, ¿han pedido delivery ahora, perdón. O han hecho casera? No, aquí las hicieron en la casa. Hay que ir a traerlas. Hay que ir a traerlas. Entonces, ¿quién me puede decir ahora? ¿Qué comieron last night? Last night, pupusas with chocolate. Oh, with my milk. God. Ok. ¿Quién más comió pupusas? Solo Josué. Ellos antier. No, yo, ajá, pero... Before. Ah, before. The night before, ok. The night before. Last ajá. night, tamales. Tamales, ok. Ajá, primero que me dice que ha comido tamales. ¿Quién más? ¿Cómo se dice tortilla frita? ¿Cómo? Tortilla frita con quesillo. Ah, tortilla frita. Ah, vaya, ven que todos están comiendo algo diferente. ¿Quién más? Me hace falta aquí, tortilla frita con quesillo. Evelyn, ¿qué comió usted? Last night, cereal. ¿Cereal? Sí. Ah, ok. Estamos en la dieta, ¿verdad? Sí. Eso cae bien. Y la lechita también hace bien para dormir. Ok. Sí. Vamos a ver. Ya me dijo Johan, Francisco Isaac. Ah, bueno, ya terminé, ¿verdad? Yes, ya me dijeron. Ok, guys. Muy bien. Los veo en la sala principal, entonces. Great job. ¿Y cuál es su comida favorita? Los camarones. Hello. 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 ¿Ya estuvo ahí? ¿Ya estuvo ahí? ¿Cómo quedaron? ¿Qué comieron last night? A ver, ¿quién me dice primero? Ajá. What did you eat last night? ¿Pidieron delivery o hicieron comidita ahí en la casa? Respóndanme, chicos. A bowl of cereal. You are a bowl of cereal. Ok, muy bien. No quiso comer mucho. No quiso comer mucho, Josué dice. Vamos a ver, Ever. ¿Qué comió? I ate fruit. Orange, banana, and licha. Ok. Also, I ate tostadas de plátano. Tostadas de plátano. Oh, yeah. Estuvo algo ligero el la cena. Yes. Ok, yes. Muy bien. Vamos a ver, JC, what did you eat? Cereal en mil. Ok, entonces ya hay dos que comieron lo mismo, ¿verdad? Comparten ahí lo mismo. La lechita es buena para dormir. Ok, JC, thank you. Vamos a ver. José Luis ya me dijo, Griselda. Last night. I needed on tomato and coffee milk. Okay. Coffee with milk. Coffee with milk. Ok. No pidió a domicilio, dice. Comimos en casa. Yes. ¿Ya no me falta nadie más? Griselda. No, falta. Ok. Muy bien, chicos. Ah, no, Jamie, se me va Jamie, miren. Ok, Jamie. Yesterday... eggs, beans, and fried plátano, no sé cómo se dice. Fried banana, le pueden decir. Fried banana. Ok, entonces ya no me falta nadie, ¿verdad? Jamie ya está, ajá.
Ok, entonces, bueno, entonces nos vemos en la sala principal. Ya casi va a ser hora. No se vayan a desconectar. Ok. Thank you, teacher. Hello. ¿Ya volví? ¿Están listos? Yes, teacher. Ok, yes, bueno. Teacher. Con ustedes termino acá, ¿verdad? Vamos a discutir. Vamos a ver, Juan Francisco, ¿qué comió anoche? Last night. Anoche, en the bean with cheese cream in refresh de guanaba. Okay, guanaba juice. Y, y tortilla. En tortilla, okay, muy bien. En tortilla. Es caserita la comida, ¿verdad? Hecha en casita. Uh-huh. Vamos a ver, Ingrid. Uh-huh. Thank you, Juan Francisco. Ingrid. Okay. Okay, entonces yo comí dijimos que se podía decir como corn tamal, whipped cream, and chocolate. Okay, otra comidita casera hecha en casa. Muy bien, Ingrid. Vamos a ver, thank you. Vamos a ver, Karina. What did you eat? And soup with cheese and gravy. And lemon. And coffee. Okay, entonces están en similitud con los demás compañeros. Muy bien, Karina, thank you. Solo ustedes están. Griselda, what did you eat, Griselda? No, fresh fruits, great coffee. Okay, muy bien. Vamos a ver, Saraí. Night I ate salad and had some tea, and the night before yesterday I ate pupusas and drank the new Coke with coffee. Ok, muy bien. Entonces casi la mayoría comparten similitudes, ¿verdad? En lo que comieron. Ok, yo creo que ya terminé con su grupo, entonces nos vamos a ir a la sala principal, no se desconecten, ¿ok? Hi. Vamos a ver, ya están todos. Ya se está. Hello. Ya están todos de nuevo acá. Ok. Disculpen ahí la tardanza. Así que bueno, ya terminé con todos. Les recuerdo, ¿verdad? Sí, ya hoy último día. Si pueden mañana, la semana que viene, recuerden de terminar las secciones en la plataforma para que puedan lograr el 80%. Chicos, se los vuelvo a repetir. Por favor, en esta vacación procuren avanzar, ¿ok? Si no hay más preguntas, chicos, hasta aquí dejaríamos la clase. Y nos vemos hasta el 9 de agosto. Tengan una bonita vacación y cuídense mucho. Feliz noche. Bye bye. Bye bye, teacher. Thank you. Bye. Happy vacation. Happy holidays. Thank you very much. Good night. Good night. Good night.